Regiomontano de nacimiento, Jorge Avendaño es un apasionado y versátil compositor, arreglista y productor musical. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y terminó sus estudios de composición, orquestación y análisis con el eminente compositor mexicano, el maestro Humberto Hernández Medrano. A su vez, estudió en el Conservatorio de Moscú. Ha compuesto música para orquesta sinfónica y de cámara y es un miembro prominente de la Sociedad General de Autores y Editores desde 1996. En ese mismo año, su música va a justas internacionales, ya que acompañó a equipos representativos de México y Rumania en las Olimpiadas de Atlanta. Su trayectoria combina sus creaciones en géneros como la ópera, el bolero, el pop y la música grupera. Y en su trabajo destacan sus más de 50 obras como compositor de temas de un espacio televisivo por demás popular a nivel mundial, las telenovelas. Uno de los más prolíficos, reconocidos y premiados autores en nuestro país, Jorge Avendaño. Qué placer conocerte, me da muchísimo gusto y qué privilegio tener la oportunidad a través de Juan Carlos de tenerte en esta iniciativa. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias por invitarme y igual a Juan Carlos y poder aportar lo poco que uno ha aprendido también en esta industria. Y me gustaría empezar como que dando una breve explicación de lo que en Estados Unidos se conoce como el songwriting. En México podríamos decir, o en español podríamos decir que es el que compone canciones, ¿no? O el compositor de canciones. Entonces, George, me gustaría preguntarte, antes de que recorramos un poco el camino de cómo es el emprenderla en este oficio, ¿cómo cambia la vida de un compositor en el momento en el que tienes un primer hit? ¿Qué pasa cuando de pronto tu canción que alguien te grabó está en el radio? Bueno, estaba en el radio todos los días, a todas horas, y se vuelve un hit. ¿Qué pasa en la vida de un compositor cuando eso sucede? Lo difícil de este oficio es cómo reduces a 3 minutos y medio, 4 minutos, y sobre todo cuando teníamos esa restricción del radio, que hoy ya no existe tanto, pero cómo reduces a ese espacio de tiempo lo que podías reducir o lo podía reducir un músico de concierto a una sinfonía de 1 hora 20 minutos o un concierto para piano de 1 hora. ¿Cómo reduces sentimientos? ¿Cómo dices palabras que le lleguen a la gente en tan solo 3 minutos, ¿no? Donde tienes una introducción, una salida, donde si no, no te van a promover tu hit. Esa es la parte, digamos, de oficio que tú acabas de comentar, donde a través de muchos años de dedicarte a esto, llega un momento en el que tienes ese primer hit que tú acabas de decir, que a veces puede ser porque llegó circunstancialmente, porque lo hiciste para alguien que lo promovió y de repente fue un hit, o porque lo buscaste plenamente. Y claro que te cambia la vida, por supuesto que te cambia. ¿En qué sentido? En que es una responsabilidad muy grande, porque es el inicio de todo lo que tienes que hacer. Bueno, en mi caso particular, recuerdo muy bien perfectamente cuál fue ese hit, y que me dio muchísima emoción, por supuesto, porque es una satisfacción muy grande el poder ver que tu trabajo, tu esfuerzo, todos los años que has invertido en esto, tienen un resultado. ¿Cuál fue este primero? Digamos que el primero más importante fue uno que hice por una telenovela que se llamaba Corazón Salvaje. Fue una novela de 1993, si no me equivoco, que produjo un gran amigo mío, un productor muy importante, que era Pepe Rendón, José Rendón, que a la vez es uno de los pocos productores de televisión, que aparte es concertista de piano, sabía perfectamente qué quería hacer. Originalmente me acuerdo que me dijo... me gustaría mucho hacer la obertura de esta telenovela basado en el primer movimiento de la primera sinfonía de Brahms, cosa que yo conocía muy bien porque soy un gran admirador de Brahms. Dije, bueno, déjame hacerte una prueba en esa tesitura, en ese sentido, en esto, porque era algo épico. La entrada era muy bonita porque era en ese entonces Eduardo Palomo, un barco que consiguieron de unos rusos que andaban de casualidad por Acapulco. Entonces hicieron una muy bonita obertura. Una muy bonita edición. Entonces yo compuse la música que originalmente era instrumental. Entonces fue de las primeras telenovelas que tenía un tema instrumental. Pero después fue tanto el hit de esa telenovela que se me pidió que hiciéramos una canción para poder hacer más comercial el disco, para poder potencializar ese disco. Y entonces, por la fuerza y por la historia, pensamos en Mijares. Entonces hice una canción que se llama Corazón Salvaje, que cantaba Mijares.
Entonces potencializó la historia muchísimo más, ¿no? Pero basada en el gimmick o en el motivo, en el leitmotiv que tenía esa telenovela. Y de ahí, Jorge, me imagino que te empezaste a acercar a otros artistas que te pedían también otro tipo de proyectos, porque veo que eres un músico muy completo. ¿Cómo manejas todos los diferentes géneros? Ese ha sido como un oficio, como bien decía Juan Carlos. Yo creo que una de las cosas más importantes en la preparación, independientemente de que mi preparación sí fue... yo soy un concertista de piano frustrado, me hubiera encantado ser un concertista de piano, ¿no? Pero me dijo mi maestro de piano, una maravilla, que paz descanse, Néstor Castañeda, que era una divina persona. Me dijo, oye, mijo, mira, hay muchos pianistas completísimos que empezaron a los 8 años, yo estaba empezando el piano a los 13, 14, y me decía, pero tienes un don natural a la composición, ¿para qué quieres ser otro pianista en la fila de otros 800? Mejor potencializa tu don, que es la composición. Fíjate, eso fue una cosa bien importante para mí. Claro que seguí preparándome en el piano y me sigo preparando. Yo quería dedicarme al cine, ¿no? Me gustaba mucho la música, por lo tanto creo que es una conexión directa o natural para la música de concierto, el cine. Pero el cine en México, pues eran las telenovelas. Claro. Ese era el Hollywood mexicano, ¿no? Que en ese momento representaba incluso algo muy importante del PIB en México, ¿no? Lo que era la venta de verdad, o sea, la venta de contenidos de televisión en el mundo de México era muy, muy importante. Entonces, conocí a Ernesto Alonso, productor, a través de un hermano mío que es actor. Y entonces empecé a trabajar telenovelas y fue una, luego fue otra, fueron así. Y el primer hit importante, como te comento, fue con Pepe Rendón, Corazón Salvaje. Y de ahí se empezó a derivar el yo a personarme, ¿no? En disqueras, con conexiones, con managers, tratar de ver en dónde más podía colocar canciones. También era una plataforma bien importante y te ayudaba el que pudieras ser el titular de una telenovela porque entonces muchos cantantes levantaban la mano. Entonces era como al revés. Eso fue los cantantes querían cantar el tema de la telenovela. Quiero cantar el tema de esa novela, entonces eso me facilitó de alguna manera poder trabajar con gente muy, muy valiosa y después hacer sus discos completos o empezar a colocar canciones por otros lados. Jorge, ¿cuándo? Bueno, también El Privilegio de Amar, me imagino que fue algo muy significativo también en tu carrera. Esa canción es particularmente, para mí, muy emotiva porque se la compuse a mi hija que cuando cumplió 15 años de edad. Fue su regalo de 15 años. Incluso yo se la canté en su fiesta. Y en ese entonces yo estaba haciendo un disco para Mijares y tenía yo en un reel, en ese entonces un DAT, tenía muchas canciones de demos que yo le había compuesto y tenía de otros amigos que me habían dado muy buenas canciones para que formáramos el repertorio del disco. Y entonces la empezamos a oír, pero la hago forward porque digo, bueno, es que esa canción se le dice a mí. No, déjala, me dijo Manuel. Y le encantó, dijo, no, vamos a grabarla, ¿no? Bueno, digo, pero aquí estoy hablando de cosas como muy personales y nunca te olvides de Dios, etcétera, y no, en fin, ¿no? De lo que es mi filosofía un poco de la vida, de lo que yo le quería regalar a mi hija. Me dijo, no, no importa, vamos a grabarlo. La canción se llamaba Pegado al alma, porque hay una frase, tan pegado al alma, etcétera. Así se llamaba la canción. Y Carla estaba haciendo una telenovela, Carla Estrada, que se llamaba Rosa Mexicano, la telenovela. Y ella tenía elegido un tema y todo, pero se lo puse. Y ella se conmovió mucho, ¿no? Se conmovió. Y entonces empezamos a platicar y la idea de ponerle el título Privilegio de Amar fue de Carla. Entonces se cambió el título y se cambió el título de la novela y todo por la canción. Y es una de las canciones que me ha dado mucha satisfacción porque como compositor yo creo que algo de lo más bonito que te puede pasar es que algo de lo que tú hagas se vuelve soundtrack de la vida de alguien más. Así es. Porque te voy a dar una anécdota. Un día estaba yo en un estudio que tenía yo ahí en la Colonia del Valle, en México, que tú conociste, Juan Carlos, por cierto. Y un día me suena el teléfono y me dice, oiga, mire, perdóneme que lo moleste. Conseguí su teléfono, no le voy a hablar nunca más. Pero nada más quería darle gracias porque su canción del Privilegio de Amar me hizo hablarme conmigo después de 30 años de no hablarnos. ¿Te imaginas lo que es ese premio? Dije, señor, me acaba usted de entregar el Grammy a la trayectoria. De, ya, o sea, el Oscar. Ya, sí, ya, entonces, ya. Esas son cosas muy bonitas y anecdóticas porque al final no tenemos que perder el amor y la pasión por lo que hacemos. Y esta canción nació de un amor, ¿no? De un amor de padre a hija, pero que al final mucha gente lo puede ubicar como un amor de pareja o como tú lo quieras ver. Y además me he llevado la sorpresa increíble
que muchas gentes que cumplen 15 años lo ponen, o en bodas. Entonces dices, bueno, la gente es muy sensible. Totalmente. Qué bonito pensar la verdadera historia, ¿no, Juan Carlos? Lo que decíamos ayer, porque la gente luego hace leyendas. Ay, esta canción la compusieron por esto y por otro, y hacen todo una novela diferentísima a lo que es la realidad. Yo tampoco me hubiera imaginado que era para tu hija. Y me imagino, si escuchas la letra ahora con esa perspectiva, lo vas a ver que así es. Sí, exacto, eso es lo que me pasó. Cuando me contó eso, la volví a oír y oí otra canción totalmente diferente. Pero, y una de las cosas que la tecnología nos ha quitado es la posibilidad de saber esas historias y quién hizo la canción. ¿Y por qué? Antes, de menos, sí, leías el crédito, ¿no? Y decías, esta canción la hizo tal. Yo siempre he sentido que el medio artístico, el tema de nadie es profeta en su tierra, es algo que debemos empezar a cambiar como país. No sé qué opinen ustedes al respecto o qué experiencias hayan tenido que digan, qué bárbaro, o sea, qué difícil en México y en otros lados no se da igual. ¿Coinciden conmigo? Yo no sé si es igual en todos lados, pero en México sí es así. No soy artista, pero lo veo. Tenemos un Juventino Rosas que muere sin que nadie supiera de él. Y por el otro lado ves, por ejemplo, este muchacho Ed Sheeran. ¿Lo conoces, Jorge? Sí, claro, el inglés, claro, sí. ¿Verdad? Que le ha compuesto a Justin Bieber y a, sí, One Direction y a muchas gentes. Y luego él toma el rol de artista y le va sensacional. Y yo que no soy artista, lo que pienso es, qué maravilla que los países permitan ese desarrollo, esos cambios, esas reinvenciones. Y encuentro que en México es muy difícil para los compositores y los artistas en general que se dé ese tipo de cosas. Pero me encantaría más su opinión. Pero yo te puedo decir una cosa. Nuestros países tienen una idea falsa de que la cultura es un lujo. Como de que la cultura puede esperar porque urge primero sacar adelante la pobreza, la desigualdad, cosa que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero que no tiene que ver una cosa con la otra, sino que se ha politizado tal vez. Y con ese pretexto se ha descuidado de una manera increíble la cultura, cuando si podríamos o pudiéramos definir la cultura como el conjunto de actividades, desde su gastronomía, artesanía, música, vestuario, que le dan personalidad a un país. Creo que tenemos un país como pocos en el planeta. Y si se pensara de una manera diferente, como que la cultura, lejos de otra cosa, integra a la sociedad, la hace fuerte, la prepara para muchas cosas, no la debilita, creo que sería otra cosa muy, muy diferente. Yo veía la entrevista que hicieron con este chico, Isaac Hernández, me conmueve porque siendo una luminaria mundial, cuando escucho que él pues, iba a su hermana a maquillarlo, ¿no?, a los concursos, dices, ¿cómo es posible que una persona con ese potencial, ¿no?, tenga que irse a pie? Como ha sido la historia de muchos de nosotros o de mucha gente, de tener que irse a pie. Porque hay un malentendido, te digo, hay un divorcio de esa parte, como de que la cultura estorba para el desarrollo de otro tipo de cosas, o que eso puede esperar, como te digo, es un lujo, cuando todo lo contrario, es lo que cohesiona a un país. Mira, hay países que no tienen, que son pobres, muchos países de Europa del Este tienen un nivel, pero tienen un nivel cultural espectacular. De hecho, la cultura, Jorge, la música, en las posguerras, en las crisis, ha sido lo que levanta una nación. La salva, la reconstituye, la recompone, la alegra. Debemos de unirnos con y de entender a los artistas, compositores, el arduo camino que llega para ustedes. Y para tener éxito, no es nada más un destello, es un camino muy largo. Desgraciadamente, como decías, Juan Carlos, con un iPod compones una canción, etc. Pero eso es de mentiras, eso no es, no es real. Así es, hay todo un trabajo atrás. Y el mundo de la inmediatez que hoy estamos viviendo, no culpo para nada a las nuevas generaciones, están sufriendo. Digo, la tecnología es una maravilla. Yo siempre digo que los que estamos actualizados, pues yo tengo un pie en la tecnología, pero también tengo un pie en la tradición, en cómo se hacían las cosas. Antes un sencillo de radio, es decir, el tema que se elegía para promover un artista, podía durar casi 2 o 3 años inclusive en la radio.
Hay casos, ¿eh?, de canciones que duraron años. Hoy no creo que dure más de 3 meses. ¿Y cómo sugieres tú que haya ese cambio para que los jóvenes pues valoren, vean este tipo de retos ustedes? Es muy bueno hablar del momento en el que cambió todo para bien. Creo que decirle a los jóvenes, obviamente tienes que trabajarte, tienes que preparar, tienes que estudiar muchísimo. Si es tu vida y es tu pasión, pues obviamente duermes menos, ¿no? Pero prepararlos para el momento, así como llega el hit y te cambia para bien, hay momentos que son un golpazo, que te cimbran y donde descubres que hay gente que no se mueve de acuerdo a tus mismos principios o propósitos, y que no les importa quién eres y qué haces, y que solo quieren ganar dinero o sacar un beneficio personal con el talento de otros. Sí. Y en este medio eso, bueno, hay muchísimo de eso, ¿no? Y si te agarra mal parado el primer golpe, te puede tirar. Yo creo que eso es muy bueno que lo sepan, que van a estar de pronto caminando muy felices y alguien les va a dar con todo. Y se tienen que levantar y seguir. ¿Sabes qué pasa? Que particularmente es duro cuando nos dedicamos a algo que es muy emotivo. Si tú haces coches y dices, no me gusta tu coche verde, bueno, pues lo haces azul, ¿no? Pero cuando estás trabajando con arte, cuando estás hablando de cosas tan subjetivas, claro, pasa eso, y el decirte, no me gusta tu canción, es casi casi como ofenderte una... Pero tienes que tener mucha fortaleza, mucha preparación. ¿Por qué digo yo que tienes que tener mucha preparación? Mira, a mí me sucedió algo, me acuerdo, estando muy joven, unos 17 años, estaba yo en un estudio de grabación y estábamos haciendo un jingle, porque también sabía que sería jingles y de todo, un poco. Sí, todo. Y me acuerdo que otra persona que estaba ahí en el estudio, una arreglista mayor que yo, me gustó muchísimo lo que hizo, ¿no? Le dije, oye, déjame ver tu score, ¿no? Me gusta lo que hiciste. Y me dijo, no, eso es algo muy privado, y se lo llevó, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues si yo tengo las 9 sinfonías de Beethoven en mi casa y las puedo ver cuando quiera, ¿me entiendes? Entonces, tienes que tener una fortaleza de una preparación de saber que si Mozart, Beethoven y muchísima gente y en el medio popular innumerables personas tuvieron que luchar demasiado para llegar a cumplir su sueño, tienes que tener esa fortaleza y de saber aguantar. Y esto que estoy, esta es una anécdota mínima, lo que estoy diciendo, eso no es nada. No, eso es mínimo, rosa. A lo que puede empezar a sucederte cuando te das cuenta que muchas veces no es por el talento, porque puedes colocar una canción, sino es por otro tipo de cosas. Hay una frase que se dice que en la industria nunca la entrada es por la puerta de enfrente, ¿no? Yo admiro mucho, leo mucho las historias de muchas gentes y de verdad, casi, casi siempre el factor común es el fracaso al principio, a la mitad, o, ¿sí? Y el seguir insistiendo, persistiendo en esto. Bueno, el otro día que hablamos con Rafael Tobar, y él decía, el apoyo a los jóvenes y a la cultura tiene que ser de todos, por todos lados, ¿no? Privado, gobierno, sociedad, comunidad, todo. Y sería tan fácil hacer como un acuerdo entre todos de decir, bueno, los jóvenes compositores, sí, nadie les mete el pie, nada más. Nadie les mete el pie, no los bloqueen, no les quieran pedir que media canción ni porque cambiaste un pedazo de letra, y sean de cualquier género. Si hubiera un acuerdo así, decir, bueno, dejemos lo que lleguen a los 20 y pico de años de edad y empiecen ya a ser profesionales de esto, y después sí, lo subimos al ring y empiezan los golpes, si quieres, pero no al principio. Yo me acuerdo mis primeras reuniones con editoras, donde siempre era el mismo rollo que me echaban, y me decían, mira, chamaquito, ¿no? Sí. Ustedes están muy jóvenes, no saben cómo es esto, entonces les tienen que firmar su canción, no les vamos a dar ni un peso, nos tienen que dar el 60-70% de las regalías, y no sabías nada del tema y firmabas. Sí, eso, más allá de que esa editora o esa compañía, su objetivo sea hacer dinero, esa persona que estaba sentada ahí, pues la verdad no se vale, ¿no? No tenía la él sabe que le está metiendo el pie a un chavo de 18 años o 17 que está sentado ahí por primera vez. Si solo pudiéramos estar de acuerdo en eso, entonces nadie es profeta en su tierra, en México empezaría a cambiar un poquito. Pero Jorge y Juan Carlos, ¿cómo hacemos para que en vez de cómo te doy una zancadilla, cómo te ayudo para que siga habiendo talento en México? O sea, sí, realmente es una reflexión que la industria
se debe de preguntar, pero debería de haber un sistema en donde se promueva el talento natural y los que deben de llegar lleguen. Más facilito, ¿no? Sin duda. Yo creo que eso tiene que ver, y sería ideal, aprovechar que los modelos educativos tienen que cambiar, porque la escuela ya no es ese lugar al que había que ir físicamente, moverte de un lugar a otro para adquirir conocimiento. Eso ya no existe. Todo tiene que cambiar en ese aspecto, y ahora lo estamos viendo además con toda esta cuestión virtual, que tiene ventajas y desventajas. Pero si logramos modificar la manera de enseñar y los planes de estudios y las prácticas, y les damos la oportunidad a los niños desde chicos de tener prácticas muy apegadas a la realidad. O sea, por ejemplo, niños de primer semestre de la carrera, y de darles una práctica de lo que es el compositor. Y entonces yo eso lo hacía en mis clases. Le decía a uno, tú eres la editora, tú eres el director artístico de la disquera, tú eres el financiero de la disquera, tú eres el artista, tú eres el manager. Y a cada quien le daba instrucciones por detrás, o sea, sin que los demás supieran, de cada quien que tenía que pelear. ¿Okay? Y solitos se enfrentaban a esta cuestión de por qué él quiere meterme el pie. Y entonces mi mejor amigo es el director artístico y mi cómplice es el manager. Y si ellos van viviendo solos, que hacer equipo es mejor y que si todos vamos por el mismo lado es más fácil para todos, desde el principio de su educación, cuando terminen esa carrera, ya lo van a tener. Tiene que ver con qué les decimos, pero desde el principio. Porque es estas cosas, cuando te llama un alumno y te dice, oye, después de tantos años y ahora ya soy un profesional y me acaban de transar, pues es horrible, ¿no? Como que yo digo, sí, te hubieran transado hace 10 años, exacto, y ahorita hubieras aprendido algo. Entonces yo creo que tiene que ver con lo que decimos dentro de las escuelas. ¿Y cómo nos sentimos los mexicanos? Por ejemplo, una que yo observo mucho en mi área profesional es, si yo no llego, que no llegue nadie. Increíble, es verdad. O sea, si, no dejo que llegue nadie, ¿cómo? Y esa es otra narrativa que el gremio artístico en general, como mexicanos, nos serviría tanto modificar, ¿verdad? Al contrario, si yo ayudo a él, en algún futuro se te revierten ese tipo de cosas. Mira, es una cuestión cultural. Exacto. Es una cuestión cultural que está muy arraigada. Sin embargo, siento que ha mejorado a como era hace 40 años, ¿eh? 30, 40 años, 20 años inclusive. Pero yo creo que hay una cosa fundamental que hablar aquí. Creo que lo que te puede dar... Tú te vuelves una persona generosa cuando eres una persona segura en ti mismo. Si tú eres un Plácido Domingo, la verdad yo lo vi recomendar a 100 gentes. Y conectado, y tú eres bueno para esto, te conecto con esa persona, es buena también. ¿Qué hace? Mejora la industria, mejora el nivel. No me vas a quitar mi trabajo, puedo tener más trabajo inclusive, porque estás dándome más oportunidades, ¿no? Personalmente, yo a través de lo poco que he podido hacer, he ayudado a mucha gente en lo que yo he podido. Por ejemplo, en mis discos, como productor, siempre integré a otros compositores. No metía mis 10 canciones, ¿no? Porque tuvieran que estar mis 10 canciones. Sino que yo reconozco cuando hay una buena canción, reconozco el talento de alguien como compositor y lo metemos. Tú, Juan Carlos, así le diste oportunidad a muchas gentes también de entrar a discos. Y no acaparar, es decir, ¿por qué voy a acaparar? Yo prefiero meter 3 canciones buenas mías en un disco que 10 donde digan, estas 7 sobran mejor, ¿verdad? Y eso te va a engrandecer como productor, te va a engrandecer al artista, va a ayudar a estos nuevos compositores, porque nadie tiene, que alguien me enseñe la factura de la música, quién la compró, quién es el dueño. Yo creo que en buena medida ha sido esa inseguridad de que me va a quitar mi chamba, me va a quitar lo que es mío y por eso le meto el pie. Es muy, muy también de la vieja guardia, ¿eh? Esa forma de pensar. Hoy me he encontrado con muchos jóvenes que al contrario tienen muchas ganas de trabajar y de hacer cosas en conjunto, porque las redes sociales dan esa facilidad. Hoy ves que alguien está haciendo una batería en España, una guitarra en Estados Unidos y un bajo en México y la voz en Inglaterra. Eso ya se suele dar. Uh-huh. Y es súper enriquecedor. Y creo que también las nuevas generaciones han cambiado un poco también esa forma de pensar. Como más trabajo colaborativo. Y ojalá eso se siga fomentando en México porque a veces vamos un poquito atrás en esas ideologías, claro. Pero bueno, con ir hablando de estos temas importantes,
y que algo le, a través de ustedes, que son pues, autoridades en esto, que se vaya oyendo que entre más ayudas, más, más ganan todos, ¿no? Es, yo creo que una gran reflexión, ¿no? A ver, sí creo que se nazca con ciertos dones, pero también se tiene que aprender mucho en el camino. Tienes que explotarlos, tienes que potencializarlos mucho. Quieres ser muy terco. A mí, papá, me decías que eres un terco en todo lo que haces. Y dije, bueno, es que es la única manera en la que yo he podido encontrar. Terco es una manera de decir constante, tal vez. El poder llegar a algo. O sea, yo esa forma de pensar, y desde que soñábamos de muy jóvenes y a Juan Carlos de Costa, porque yo me acuerdo que soñábamos muchas cosas juntos muchas veces también. ¿Cuándo me imaginé que me iban a grabar o que yo iba a ganar dinero por una canción? Nunca. Te lo digo sinceramente, ni lo hice por eso. Y no lo sigo haciendo en estas épocas de mi vida, tampoco por eso. Sé que es un premio a algo bien hecho. Y por supuesto, Beethoven hubiera sido más feliz si no se hubiera cambiado 50 veces de casa en Viena, si no le hubieran tocado la renta, estoy seguro que hubiera sido, si aún así hizo lo que hizo, hubiera hecho más cosas todavía. Pero me refiero a que la gente que digo, sí, está muy difícil, los medios siempre han sido difíciles, especialmente el artístico, pero si eres una persona constante y crees en ti, nada ni nadie te va a parar, tarde o temprano vas a llegar. Pero cómo hacer el camino menos arduo es lo ideal. Si nos podemos ir en jet, ¿para qué irnos a pie? Creo que la iniciativa privada es la que ha hecho más en eso, en este país. Y creo que va a ser fundamental en seguir apoyando los talentos, la iniciativa privada, y nosotros que tenemos de alguna manera conexiones de una a otra, tratar de no cerrarlas, sino ayudarle a las demás personas a conectarlas, ¿no? Oye, si tú eres fuerte en esa área, si tú haces canciones de esta manera, o tú eres un gran músico, yo te conecto. No me quita nada, ¿me entiendes? Es decir, me va a hacer muy feliz el ver a alguien también ser exitoso. Y hay gente que decide ayudar, y hay gente que decide meter el pie, y hay gente que es terca, y la terquedad viene a partir del apasionamiento por algo, ¿no? Yo creo que debemos hablar de esto con los jóvenes y debemos hacer con ellos lo que hizo tu maestro de piano y decirles, bueno, date cuenta que si no eres el mejor guitarrista, a lo mejor sí eres el mejor cantante, pero si no eres el mejor cantante, a lo mejor eres un buen compositor. Y si no eres ninguna de esas, a lo mejor eres un buen manager. Porque hay diferencias en el propósito. Y si el propósito es noble y tiene que ver con lo que es más importante para la persona, lo encuentran más fácil y van a ser mucho más felices en el camino. Sí. Pero esa conversación tiene que empezar muy, muy, muy pronto, cuando de veras, a los 12 años, a los 11 años, a darles un panorama de otras cosas, porque hoy creen que todo se resume a estar en Instagram y tener likes, o en TikTok. Y nada que ver. O sea, ¿cómo les hacemos? Lo he dicho todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para que nos escuchen y nos hagan caso de que eso no es? Y no es porque esté mal, que sigue existiendo. O sea, es parte de entretenerse. Pero ¿cómo hacemos para que un niño se de veras descubra que él quiere componer letras? A lo mejor ni siquiera música, que sea un gran letrista, ¿no? O instrumentista o lo que sea. Pero desde muy chicos. Y a los padres de familia también, porque en las generaciones de nosotros, los hijos decían, quiero ser músico, y era una tragedia para los papás. Era un drama, era, me salió el hijo músico. Y ahorita, los jóvenes tienen ya esa hijo, ¿verdad, Juan Carlos? Era realmente un drama. Y bueno, y para esa mente empresarial, una buena noticia, uno de los grandes negocios del mundo es el entertainment. Exacto. Más que nunca, o sea, pregúntale a Walt Disney, hizo un monstruo de la fantasía, ¿no? Exacto. O sea, por empezar con alguien y todo lo que hoy se hace con el entertainment. Puede ser un súper negocio, siempre y cuando se hagan las cosas bien, de una manera súper profesional, como tú lo acabas de decir. Claro, es muy de mucha disciplina, de mucha dedicación. No es así porque ya me salió y ya. No, hay eso. Y esa es una de las cosas que los jóvenes de hoy tienen que entender. Efectivamente, yo el otro día leía que no sé cuántos miles de canciones, fíjate este dato, miles de canciones se suben diario en el mundo a YouTube. Miles, ¿eh? No estamos hablando de 100 ni de 200. Ok. ¿Cómo voy a hacer para no perderme en ese mega océano? Si yo quiero subir mi canción,
tiene grandes ventajas sobre todo, por ejemplo, en nuestra época, para tú acceder a un estudio de grabación, bueno, de entrada era casi imposible porque un estudio de grabación era carísimo por hora, porque era como un santuario donde solamente los grandísimos productores y cantantes podían pisar. Al día de hoy, donde hay bedroom producers, que es el término de hoy, donde han hecho discos que tienen Grammys en la recámara, literalmente, de su casa. Fíjate lo que ha avanzado la tecnología y qué maravilla, ¿no? Yo, por ejemplo, antes tenía que grabar una sección de cuerdas, tenía que pagarla y a lo mejor no me gustaba y salía desafinada. Hoy tengo en mis manos la Filarmónica de Berlín o la de Londres en samplers y suenan extraordinarios, ¿no? Entonces, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. ¿Cómo usarla a nuestro favor? ¿Cómo lograr? Si yo hoy me puedo exponer en las redes, como antes era imposible, no podías acceder a una compañía de discos, era como casi imposible, de verdad. Todavía Juan Carlos te tocó esa época donde estábamos en el pleno cambio, pero acceder a que una disquera te firmara, wow, era así casi, casi como que se te apareciera la Virgen, ¿eh? Hoy, a lo mejor los jóvenes ni siquiera piensan en la posibilidad de que los firme una disquera, porque las disqueras hoy son, ya no tienen nada que ver como era antes, ¿no? Entonces, hoy, tienes razón, Juan Carlos, hay muchas opciones dentro de esto. Puedes ser un manager, puedes aprender a manejar las redes, puedes ser un desarrollador, o sea, hay muchísimas más posibilidades. Hoy, si soy cantautor, puedo subir mi canción ahorita, ¿no? Alguien ya me vio. El reto es quién te va a ver y cómo te va a ver. Eso ya es capítulo de otro, totalmente otro capítulo y difícil. Pero bueno, estamos viviendo un mundo de cambios por minuto en los que tenemos que adaptarnos o morirnos, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando comenzaba esta idea de las disqueras independientes? Porque claro, antes había 7 disqueras transnacionales, ¿no? Que eran las que tenían todo el catálogo del planeta completo. Sí. Y de pronto, en los 90s, fines en México, por lo menos, comenzaba esta idea de una disquera independiente, que era una cosa nueva. Y entonces los artistas que decían que eran independientes lo decían como con mucho orgullo. Se volvió hasta una cuestión medio de moda. De decir, bueno, tú tienes una banda y ¿con quién estás? ¿Con Sony o con Polygram o con RCA o con Warner? No, soy independiente. Como si eso ya quisiera decir algo, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, ah, qué bien. Pero entonces, ser independiente significa que vas a dormir menos, que no vas a tener vacaciones y que vas a hacer todo tú solo. Y eso ya no era cool, ¿no? Eso ya era como, sí, ¡ay, en la torre! Sí. Y había ciertas disqueras independientes. Pero donde uno de esos momentos, y yo decía, no puede ser, es que los contratos de las disqueras independientes eran más leoninos y más en contra del artista que las de las majors. ¡Qué impresión! Entonces no puede ser. Y ahora me toca ver chavos que quieren cantar y que me llaman y me preguntan, oye, tengo un amigo que me va a vender una canción. Y yo, las canciones no se venden. No se venden las canciones. Sí, él me la va a hacer y me la vende. ¿En cuánto? Pues en 20 mil pesos. Y yo, no. Y ya están a punto de pagarle. Entonces hay otro Vivales que dice que vende canciones, que es o por ignorancia o por otra cosa. Pues, y eso es meterle el pie a los jóvenes. Claro. Todos los días. Lo tenemos que señalar así todo el tiempo para que cambie. ¿Cómo se diferencia ahorita un joven, después de lo que decía Jorge, de que hay millones de canciones? ¿Cómo se diferencian? Hoy puedes exponer tu música, puedes exponer tu arte de muchas maneras. Es solamente el encontrar, pero lo que te va a hacer diferente a esos 10,000 que están subiendo canciones diario, es de verdad una palabra que no es magia, se llama preparación. No salir antes de tiempo. Mucha gente se desespera y quiere salir ya. Ya, tengo 12 años, 13 años, pero mi papá me dice que canto bien, mis amigos, y quiero subir una canción ya ahorita. Espérate, te falta esto. ¿Qué pasa si te estudias 3 años de canto y 2 años? Y cuando tengas 15, 16, 17 años sales e impactas, ¿verdad? Entonces, eso también se da mucho en nuestro medio. Es mucho la desesperación, es tanta la ansiedad de querer. Porque el arte es así, ¿no? Tiene mucha parte emotiva, ¿no? Quiero estar ahí, quiero estar ya rápido. Entonces, es eso, ¿no? Prepararse muchísimo, tener la paciencia. Si tienes la suerte de unos papás que te puedan soportar esto y ayudarte, ¡qué maravilla! Si no, tal vez buscar una especie de beca. Fermata fue de las primeras escuelas, y ese es un punto a favor de Juan y de Mario, sus fundadores, que captó eso, entendió eso. O sea, había muchísimo talento, sí, igual que hoy.
pero ¿a dónde voy a ir? ¿A la Escuela Nacional de Música para aventarme 8 años y ver que no era lo mío? No, no. A lo mejor yo quiero ser productor, o quiero ser cantante o songwriter. Entonces hay otros caminos, ¿no? No existía, de hecho creo que pues fueron pioneros, ¿no? No existía. Se inventaron cómo tratar de acceder a la gente a la industria. Sí, de hecho, parte, creo, de los logros más grandes de Fermata era el lo que creamos en ese ambiente. Justo cuando tú dices que vas a estudiar música y te dejan de hablar en tu casa o te sacan a patadas o te ponen cara y te crees que eres un bicho raro, y de pronto en Fermata había 700 bichos raros que se daban cuenta que pues, no eran tan raros y tenían un montón de cómplices. Y los que andaban ya muy sobraditos de que tocaban muy bien, pues llegaban ahí, había 100 que tocaban mejor y otros que no tenían esa confianza porque pensaban que no eran buenos, cuando sus compañeros los oían, resulta que eran buenísimos. Ese mundo que se creó interno, creo que, y que pasa en todas las escuelas, es de lo más valioso. Y ahí se crearon muchas complicidades. Y yo de verdad tengo que ponerme a hacer una lista de todos estos exalumnos que ahora son profesionales, pero cómo están conectados entre ellos. Es increíble. Es otra forma totalmente diferente de cómo me tocó a mí y a ti, George. Porque imagínate, 100, tener 100 cómplices en la industria. Es una locura. Imagínate lo que es para los escritores, para los pintores, ¿no? El mundo al que se enfrentan los escultores. Los actores de teatro, los bailarines. Los bailarines, por eso yo estaba... Los músicos la tenemos fácil, ¿eh? Neta. Creo que la música en ese sentido tiene muchísimo. Por ejemplo, hoy, ¿sabes que hay un montón de posibilidades, Bárbara, hoy de poder dedicarte a la música? Hay gente que hace música para videojuegos y le va muy bien. Son big stars dentro de esa área de los videojuegos. Mira, yo te voy a decir que yo pude dedicarme a la música, poder vivir de esto a los 33 años de edad, ¿eh? Antes no. Tuve que trabajar de muchísimas cosas a la par de estudiar. Porque es así, ¿no? Hoy sí creo, si la teníamos difícil, hoy creo que el problema se llama demasiada competencia ahí. Extremadamente competencia en lo que tú creas. Es más, haz un ejercicio, inventa un nombre y súbelo, trata de registrarlo en INOM. Ya está. Alguien ya lo registró antes que tú. Lo que quieras, lo que se te ocurra. Es, como esto ya es mundial y ya se abrió, es bestial. La competencia es la palabra, es bestial, bestial. ¿Cómo le vas a dar salida a todo ese talento? Esa es tarea de verdad de todos. Por ejemplo, dices, bueno, salió esta orquesta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esa orquesta se junta con 2 o 3 cantantes y se hacen giras nacionales? Dicen, bueno, no vamos a cobrar mucho ahorita, pero vamos a hacer giras con 3 tenores o... ¿no? 4 cantantes y vamos a la orquesta y vámonos y vamos a gastos. Tratar de empezar de hacer ese tipo de cosas y no esperar que a la primera ya te van a contratar en la Filarmónica de Berlín como primer clarinete. Para que llegues a eso se tienen que morir 7 personas antes, ¿no? Sí. No, pero Jorge, armar un esquema a nivel nacional en donde es orquesta que ganen dinero, porque eso número uno, ¿verdad? Si no, no van a conseguir. No, por supuesto, sí. Que ganen dinero y que sea una cosa aspiracional entre escuelas, etcétera, etcétera. O sea, sí se puede. Por supuesto. ¿Qué tal si haces tú una orquesta donde dices, bueno, yo puedo alquilar mi orquesta a la sección de cuerdas para el siguiente show de Alejandro Fernández? Exacto. O para X, por decir algo. O compañeros de aquí, como te digo, cantantes... O vamos a armar un espectáculo con bailarines, con esto, con lo otro. Me pongo de acuerdo con empresarios que me presten los venues, ¿no? Y además una cosa súper asequible, ¿verdad? Adoca la época y gana el gremio de los músicos, ¿me explico? O sea, ganan todos. Todos. ¿Verdad? Pero tienen que pensar, justo tienen que pensar en esas cosas. Y por eso hay que decírselos desde antes. O sea, un ensamble de cuerdas saliendo de la escuela, perfecto. No sé, juntas a 8 o 10 y, sí, y se van a tocar a diferentes lugares. Pero aquí la clave es el repertorio. Porque si se van a tocar a estos lugares música de bodas de hace 30 años, ya no va a pasar. Así pero es. ¿Qué pasa si hacen versiones de Coldplay a pura cuerda? Sí. ¿No? Y se visten increíble y suenan increíble. Tienen que sonar increíble. Pues van a estar tocando en todos lados. Pero tienen que pensar de esa forma, de que ellos tienen que ser dueños de sus ideas, de su talento, de su tiempo,
y estar muy conscientes de que va a llegar este cocodrilo, tiburón, que se los va a querer chorear, y tienen que saber cómo negociar, tienen que saber cómo hacer un deal con él, que queden claros los roles, pero todo el mundo puede hacer lo que sea. Hay que crear una industria nueva. Es justo estamos en ese momento en el que la industria como era, de verdad, hay que dejar de decirle la industria, porque eso ya fue. Hay que crear otra cosa, y los que lo van a crear son ellos. O sea, un ensamble de metales, un ensamble de maderas, un grupo de percusiones, que anden tocando por todos lados, pero la clave es el repertorio, cómo suenan, los arreglos, cómo se ven y cómo se promueven. Así es. ¿Por qué no? La gente se va a conectar, seguro. Claro, pero ahora, ahorita que usaste una palabra mágica que se llama repertorio, y hubiéramos tocado esto desde un principio con esta plática de songwriting, bueno, songwriting que abarca todo. Una vez a mí me dijo Carlos Colorado, porque yo tuve la oportunidad, la Sonora Santanera, que pues hoy es así como un icono, ¿verdad?, de la cultura mexicana. Yo tuve la suerte de hacer pininos de grabación y de... Me prestaron su estudio. Yo pude hacer arreglos ahí muy joven y los conocí, y Carlos Colorado era un tipazo y era como el general, y se cuadraban cuando llegaba y ensayaba en la BOA. Ya seguían ensayando 20 años después, súper profesionales. Y él me dijo una frase que me encanta, me dijo, la estrella de toda esta industria, de todo este negocio, se llama canción. La estrella de nuestra industria se llama canción. Punto. O sea, My Way, pues sí, Frank Sinatra, ¿verdad? Y todos los que vengan, y los que fueron y seguirán, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, yo creo que eso que dijiste es muy cierto, repertorio. Esa es la base entre un artista exitosísimo en el mundo, tú vas a ver su repertorio, y el que no pasa nada, ¿no? Entonces sí, es bonita esa frase, ¿no? La estrella es la canción. Totalmente, es lo más importante, siempre. Sí. Pero... ¿Sabes cuál creo yo que es el... Pensando, ¿por qué esa canción es tan exitosa? ¿Por qué aquella? ¿Por qué esta? Yo creo que cuando esa canción se identifica... O la gente se identifica con esa canción porque dice algo que no supo cómo expresarlo, pero el compositor sí supo. Ahí es donde se amarra y se hace el hit. Cuando se multiplica por... yo no sé escribir, pero ese cantante dijo lo que yo te quería decir a ti, mamá, o a ti, pareja, o a ti... Exacto, exacto. En ese momento es cuando se hace el hit. Y máxime, si es un gran intérprete, bueno, se triplica el hit, ¿no? En fin, hay gente que te lo dice, ¿no? Es que parece que me lo escribiste a mí. Exacto. O quién te dijo, ¿no? ¿Quién te dijo que me estaba pasando eso? Porque es exactamente lo que dijiste. Pero ojo, hay gente, la mayoría de la gente ahora cree que es el cantante me está diciendo esto. Sí, pero el cantante no lo escribió a veces. Así es. Y no saben que hay ese otro atrás. Sí. El cantante es como decía José, yo soy la bocina de Dios, ¿no? Fíjate. Y así decía, yo nada más soy la bocina, o sea, alguien más. Y de los muy pocos cantantes que siempre decía una canción del maestro tal y la cantaba. Así es. Por ejemplo, ¿no? Era muy respetuoso eso, José. Tremenda voz, ¿no? Tremenda. Otra cosa que creo que muchos cantantes de nuestra generación deberían de hacer y no lo hacen. Si yo pudiera, se los diría. A veces es un tema un poco delicado porque no les vas a decir qué hacer, pero ¿qué te quita, no? ¿Qué te quita decir, esta canción la escribió tal y la escribió para mí especialmente? O se la escribió a su hija y me gustó y yo la canté. O lo que sea. Frank Sinatra decía el nombre de los autores de la canción, sí, y el nombre del arreglista. También, sí. Con un arreglo de tal, porque vaya trabajito, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no decir eso? O sea, ¿por qué no darle el lugar? Es otra manera de no meter el pie sin meter el pie, pero... no haciendo nada para que no se los metan, ¿no? Es como por omisión. Exacto. O sea, ¿qué cuesta? ¿Por qué no lo dices? Tal vez un poco la cuestión de ego o de que no me quiten mi protagonismo. O nada más que nadie les ha dicho, ¿no? A lo mejor alguien dice, oye, qué buena idea. Exacto. Y ya, que estaría muy bien. El éxito se tiene que compartir. Tienes que saber compartirlo porque entonces es más grande. De verdad, y la gente grande de este medio ha sido así, generosa. ¿Qué más generosos que los grandes autores a través de la historia que nos dejaron su obra pictórica, escrita?
sinfónica, porque además, imagínate el poder de la música, donde cada vez que alguien toca la quinta de Beethoven, vuelve a querer nacer ese semejante monstruo que es la quinta, que está ahí en el papel, pero una vez que está en el atril de los músicos y empiezan con el primer motivo, vuelve a nacer, vuelve a crecer. Nadie para ese tigre, ¿no? Desde que empiezas. ¿Por qué no compartir el éxito? ¿Por qué no? O sea, la gente grande es generosa, ¿eh? Yo siento que es generosa la gente grande. Sobre todo muy consciente, Jorge, de lo que implica llegar arriba. Y siempre, fíjate, dicen, yo no llego solo, llego con muchos, ¿verdad? Y es totalmente cierto, nadie llega solo. Claro, el éxito no llega solo, estoy totalmente de acuerdo. Nadie. Ni por arte de magia. Yo creo que son temas que hay que tener con los jóvenes, hay que hablar de eso. Nosotros nos inventamos, y muchos de nuestra generación se inventaron, y los jóvenes tienen que inventar la industria nueva. Y tampoco está todo escrito, ¿eh? Es un momento muy, muy extraño porque todo se vale. Y ese es creo que un poco el problema, la falsa idea de que tienes que estar allá afuera, tienes que poner un post, tienes que poner otro, y que es mañana, y que no hay ese tiempo que tú decías de por qué no me preparo un par de años, ¿por qué tiene que ser ahorita? ¿Por qué tienes que empezar a tener followers a los 13 años? Yo cerraría diciendo que hay que hacer que se hagan ellos la pregunta, ¿para? Es que quiero poner un post, para que me pongan likes, para que tenga más likes, para que, y de pronto con el para, van a llegar a un punto de que pues para nada. O sea, los músicos que te dicen, ya subí mi sencillo, y vas con el para, y resulta que con eso no pagan la renta, ¿no? Entonces, para. Tiene que haber un para qué. Y si la vida, tu vida es la música, el para se vuelve muchísimo más complicado de responder porque es una carrera de toda tu vida, no es de un rato. Y ahorita hay una idea de la urgencia, todo es urgente. ¿Por qué todo es urgente? Ese diálogo con ellos creo que sería muy valioso tenerlo en todos los niveles. Hay que encontrar cómo, para que se interesen y que no crean que estamos aquí aventándoles un choro increíble. Pero ya, o sea, vamos a hablar de eso, vamos a desacartonar un poco toda esta idea de que la cultura es separa, ¿no? O es para algunos y no para otros, ¿no? Jorge, pues un placer. Muchísimas gracias. Juan Carlos, sí. Un abrazo virtual. Jorge, un abrazo virtual. Abrazo. Sí, abrazo mi George. Cuídense mucho y gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Bye. Chao. Ay, lo disfruté muchísimo, oigan, ¿eh? Gracias. En el próximo episodio de Conectarte, presidente de la Fundación Rafael Tovar y de Teresa y miembro fundador de Musicología, Rafael Tovar López Portillo. No te lo pierdas. Conectarte.